Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa y esta vez voy a poner a dos personas en el cartel, ¿vale? Una me aconsejó, bueno, me dio un consejo por los comentarios, como ya sabéis que cómo funciona esto, para que os ponga en un cartel, tenéis que dar un consejo para la casa, se implementa la casa y os pongo en el cartel, es un simple, como un agradecimiento a vuestra colaboración, vamos a decir, ¿no? Y bueno, el número 26, espera, voy a poner... Sí, tendré que poner así, ¿no? Sí, venga, pues número 26. Suscriptor número 26. Oye, espera, espacio 26. Pues el 26 va a ser Aitor Villalba. Espera, ¿Villalba con B o con V? Espera un momento. Creo que es con B, espera un momento, ¿eh? Sí, con B, eso es. Aitor Villalba. Vale, no estará puesto por aquí, ¿no? Que siempre se me va la olla. A ver. Aitor, Aitor, Aitor. No, no está. No está puesto aquí, vale, perfecto. Y el siguiente va a ser, a ver, suscriptor, criptor número 27. Va a ser Luis Fernando. Vale, y me diréis, ¿y qué ha dicho este? No. Me lleva pidiendo muchísimo tiempo y bueno, comparte muchísimo mis vídeos, da me gusta, me comenta muchísimo por Twitter y bueno, me dijo que le diese un saludito a su hermana y a él, que siempre ven mis vídeos y bueno, un saludito y de paso te pongo en el cartel, ¿vale? De como agradecimiento a que compartas tanto los vídeos y tal. Y bueno, lo que nos dijo Aitor es que vamos a hacerle unas casetas a los animales. Si os acordáis en el anterior capítulo, empezamos con los animales aquí en esta parte, pusimos todo llano esto, pusimos... Todo bonito y empezamos a ponerle la, bueno, como las granjas, ¿no? A los animales. Pero se me ha ocurrido una cosa cuando ha dicho lo de las casetas. Ah, vale, son estos. Coño, qué susto me ha pegado. Cuando me dijo lo de las casetas se me ocurrió una cosa que yo creo que va a venir bien, aunque hay una cosa que no me gusta y es que voy a hacer uno más allá de esto. Sí, voy a hacer uno más allá. Vale, vamos a coger esto. Vamos a tener que quitar esto porque estuve en el anterior capítulo por hacer y no hacer, pero al final voy a hacer porque si no es que es un cachondeo esto. Vale, quitamos esto. Eso es. Y ponemos uno más aquí y luego quitamos de allá. Es que está justo pegado a la esquina y no me gusta. No me gusta para nada. ¡Mira, pequeñitos! Vale, venga, salid de aquí. Fuera, fuera aquí, fuera de aquí. Fuera, 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 fuera. Ahí, uno. Joder, es que para cuando les quite de aquí. ¿Con qué se les traía a estos? ¿Con trigo? A ver, vamos a probar con trigo. Trigo. Sacamos trigo. Espero que funcione. A ver. ¿Trigo? No, trigo eran los cerdos. No, ni cerdos ni. No, eran gallinas. Espera, espera, espera. Que me miran, que me miran. ¡Ey! Miradme, soy vuestro dios. Nada, ni se inmutan, ¿eh? Venir, venir, venir. Ahora, 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 ahora. Se vuelven locos, se vuelven locos. Venir, 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 venir. Me cago en, se queda uno ahí. Bien, 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 cómo se vuelven locos. Y ahora voy a aprovechar para poner aquí uno. Vete, vete. Quita de aquí. Bien, ya está. Joder. Ya ha pasado lo peor. Quitamos esto y ponemos uno de lana y quitamos de aquí. Espera, vamos a poner time set. Time set 0. Que yo qué estoy haciendo de noche, tío. Por la noche no se trabaja nunca en ningún sitio. Vale, a ver, ahora lo mismo aquí. Tenemos que quitar esto. ¡Hostias! Que me caigo. Quitamos aquí. Y lo mismo. Estos también con trigo son, ¿no? ¡Venir! ¡Esclavos! Nada, estos no. Menos el cerro pequeño, no me mira ni uno. ¿Cómo coño es ese? Espera un momento. Tiene que haber alguna. ¿Los cerdos con qué? Joder, a ver, quitar, quitar, quitar. Quitar de la esquina. Venir para aquí. Oye, que no me hacen ni caso, tío. Es que así no se puede hacer ni una granja. A ver, ven para aquí. Oye, que voy a tener que mataros. Muy a mi pesar, voy a tener que mataros con vallas, tío. Joder, estoy partiendo del suelo, tío. Ahí, bueno, uno más. Venga. Quita, 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 pequeño. Ahí, dos más. Y falta luz. ¡No! ¡Invasión de cerdos! ¡No! Vale, para adentro, para adentro, para adentro. No, 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 que se me escapan, se me escapan, se me escapan. No, se me escapan, se me escapan, se me escapan, se me escapan. Ahora, uno cerrado. Ahora tengo que matar a estos. Me cago en la leche. Vete para ahí, ya está. Joder.
Mira que os cuesta entender las reglas básicas de la casa, ¿eh? Joder. A ver. Vamos a poner una aquí. Ahí. Dios, qué problemas dan estos cerdos, tío. Vale, y ahora se quita esto. Y se pone esto. Vale, ahora sí. Uf. Sabía que me iba a dar problemas, ¿eh? Pero bueno, ya está terminado y ya está. Vale, ahora queda mejor porque no queda justo en la esquina. Esto me gusta. Y vamos a rellenar esto, por cierto. No, ay, que hay que hacer uno más grande esto. Vale. Esto es fácil porque, bueno, aquí como no hay animales, cierras esto y luego abres el otro y ya está. Ya está. Perfecto. Pues nada, vamos a seguir construyendo esta granjita. Ya sabéis que, bueno, esta serie, si votáis, traeré muchísimo más esta serie. Ayer puse para hacerlo en directo, pero no salieron tan. O sea, si me seguís por las redes sociales, veréis que pongo para hacer directos de estas series, pero como no hubo casi votos de esta serie, pues no hice ayer en directo esta serie. Así que si queréis que haga en directo, estaros atentos a la serie, ¿vale? No, sin más, o sea, os comento porque mucha gente no sabe que tengo redes sociales y tal, están en la descripción. Y después, bueno, me dice, pero ¿por qué no haces en directo? Yo pongo para votar, o sea, si un mínimo de gente vota, pues lo hago, y si no, pues no. Vale, vamos a ver cuántos hay de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Venga, pues 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buah, ya me he perdido. 1, espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale. Y estas dos filas. Así. Y esto nos llega aquí. Eso es. Y si seguimos esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y aquí. Vale. Creo que está bien. Espera un momento, ¿eh? Voy a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale. Está perfecto. Vamos a hacer este lado también. Y aunque sea, dejamos la estructura de la casa ya hecha. De la granja que diga, perdón. Así. Perfecto. ¿Y esto por dónde viene? Vale, es que esto viene por fuera, cuidado. A ver. Esto viene por fuera, así. Eso es. Queda uno más afuera que eso. Ah, qué putada, no me gusta eso. Pero bueno, habrá que aguantarse. Porque no voy a mover más los cerdos. A ver, igual en un futuro. A ver, espera, vamos a mirar bien. ¿Qué preferimos? Ay. Vamos a dejar así, vamos a dejar así. Sí, venga, vamos a dejar, si no. Vamos a quitar esta fila de cosas. Vale, quitamos esto. Pero claro, esto está a la altura, hay que tener cuidado aquí, ¿eh? Esto. ¡Oh! Justo llega aquí. Espera, 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 espera. Que esto se pone interesante. Esto justo llega aquí. Vale. Justo, ¿eh? O sea, exacto, estaba calculado desde antes, ¿eh? No. Me cago en. A ver. Weather. Clear. Y ya sé que, bueno, ya recuerdo que Spain Charles me dice siempre que cuando truena, me puede caer un trueno a la casa y me puede quemar toda la casa. Voy a quitar enseguida cuando hace mal tiempo para asegurarme. Vale, muy bien, pues ya tenemos los sitios. Ahora vamos a rellenar de. Ah, de lana. A ver, lana, 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 lana. A ver, podemos poner lana verde. Lana verde queda bonito. Venga, lana verde vamos a poner en este lado. Eso es. 2, 3, 4, 5, ta. Así, precioso. Muy bien. Mira qué bonito. ¿Por qué llueve si no llueve, tío? Oh, bien, bien, bien. Esto está quedando bien. No, esto no. Ahora cogemos lana, 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 lana. Morada, venga, lana morada. Eso es. Esto vamos a tener que quitar de momento. Aunque sea, luego ya haremos algún apaño. Ya haremos algo. Pero de momento vamos a tener que quitar. Así que lo quitamos. Aunque sea, las granjas las dejamos hoy ya hechas. Le hacemos la caseta que nos ha dicho Aitor Villalba, que me parece gran idea. A ver, así. Ahí. Me parece una gran idea lo de las casetas. A ver, eso es. Muy bien. Aquí hay que coger con verde. Así. Está así en todos sitios, ¿no? Sí, eso es. Verde, morado. Y podemos poner, a ver, ¿qué más? Dos colores más. Rojo.
Y blanco, venga, ya está. El blanco va a estar aquí y el rojo en el otro lado. Esas. Bien, pues me gusta cómo me está quedando, ¿eh? Queda una cosa curiosa, mi granjita aquí de animales. A ver. Así. Y el rojo aquí. En el rojo podemos poner esto, vaquitas con esto, con hongos, no sé cómo se llaman, vacas con hongos o no sé. Hay unos. Pegan, como son rojos, pues pegan aquí. Muy bien, pues ahora cogemos las vallas y cerramos esto. Mira, ya nos queda esto precioso, tío. Qué profesionales somos, a ver. Bien, bien, bien. Así, así, perfecto. Así. Perfecto. Y vamos a la otra. Ostras, aquí tenemos sin hacer esto. ¿Está todo rellenado aquí? Sí, esto está rellenado. Esto no. Vale, vamos a poner de mientras aquí. Y aquí, vale. Y ahí ya seguimos con. Oh, no, espera, 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 aquí en la mitad. Bueno, luego ya pondremos en la mitad. Que tenemos que poner la puerta. Hay que hacer eso antes de poner los animales, si no nos pasa lo que nos pasa. ¡Mierda! ¡Ah! Ahí. Venga. Y cerramos esto. Dos más y ya cerramos todo. Y ya nos queda una granjita preciosa. Vale. Luego en la parte de arriba no sé qué hacer porque tenía pensado una cosa, bueno, que habían puesto los comentarios, pero la gente no le gusta mucho la idea. Con lo que no sé qué poner, porque no sé, no sé qué poner, la verdad. Puede ser, no sé, es que no sé, no sé qué poner arriba. Tiene que ser algo de importancia, o sea. Luego no se puede hacer escaleras con esto, espera un momento. ¿Escaleras? Sí, señor. Quitamos esto. Mira, mira, mira. Vamos a ver una cosa, chaval. Vale, esto será nuestro. ¡Qué bonito queda! Joder, queda precioso, tío. Y aquí, justo aquí, vamos a hacer una cosa que. Espera un momento, no. Me va a joder eso. Seguro que me va a joder, tío. En serio. Ahí. Me va a joder. Me va a joder en serio. No, ¿cuántos hay? Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Quería poner como un techo. Joder, ¿cómo se llamaba estas cosas? Losa. Espera, pero voy a coger una losa diferente, tío. A ver. Losa. Vamos a coger una losa diferente para cambiar un poco de color. Así, quería hacer una especie de techo. De tejado. Ah, no sé si me va a salir, eh. A ver qué tal queda. No sé, vosotros diréis, voy a hacer un pequeño cacho, pero es que no. No sé, no sé. Vosotros me diréis qué tal queda. Quiero hacer como un tejado pequeño durante, o sea, sobre todo el. A ver, así. Esto se alargaría en todo y quedaría como un tejado pequeño. Van, igual no queda mal, ¿eh? Espera un momento, espera, espera, espera. Aquí estoy teniendo una idea, chaval, yo. Primero vamos a hacer esto. Vamos a hacer primero esto. Miramos cómo queda, pero luego tengo una idea con esto. Igual sí que lo hago, ¿eh? Igual sí que lo hago. Vale, así. Muy bien. Entonces, mirar cómo queda esto. Esta es la idea, creo, que me decía Hitor. Ponerle como un tejado a la granja pues, para que no se mojen los animales ni nada. Yo creo que es buena idea. Hay que pulir un poco la idea, pero creo que es una buena idea, ¿eh? No me disgusta. A ver, lo que pasa es que al quedar esto junto a la pared, se me junta la valla con la pared. Esa es la putada. Vale. Así, mira. Esta es la idea. Me gusta, ¿eh?
Me gusta la idea mía. Queda bastante curioso. Y de fuera también queda bastante bonito. No sé, vosotros me diréis, no quiero seguir hasta el final para que me digáis que no. Por eso prefiero dejarlo aquí. Y a ver, las gallinas. Las gallinas van a blanco. No sé por qué, pero van a... No. Joder, siempre me confundo. ¿Dónde están las gallinas? ¿Qué pociones? No. Esto no. Materiales no. Aquí. Generar araña, no. Esqueleto, no. Creeper, no. Slime, no. Gas, no. Cerdos. Murciélago, cubo de magma. Generar blaze, no. Lepisma, ¿qué coño es eso? A ver, espera. Pollo. Lo primero, pollo. Vaca, ya hemos... Oveja, no tenemos ovejas. Generar aldeano. Venga, aldeanos también. ¿Por qué no? Venga, aldeanos también. Caballos, es verdad. Champiñeca, estos son los champiñecas. Lobo y ocelote. A ver, tenemos que elegir un poco lo primero. Oveja, pollo. Los pollos. Los pollos sí o sí tienen que estar aquí. Venga, de blanco. ¡Ay, no, 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 no! Los truenos, tío. Los truenos. Ostras, que se me había olvidado, tío. Estaba yo con las champiñacas, tío. Vale. Ya se ha quitado, ¿no? Vale. Pues ahí tenemos gallinas. Las champiñacas yo creo que tienen que ir aquí. Mira, fijaros, ¿ves? En el rojo. Y ahora tenemos caballos, ocelote, oveja. No sé, tío. Caballo. Igual ocelotes hago aquí. Venga, pues hago ocelotes aquí. Y aquí champiñaca, generar pollo, oveja. Y aquí ovejas. Eso es. Para la lana. Eso es. Y encima igual podemos hacer. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué suena así? ¡Ah! ¡Están comiendo la hierba! ¡Ay, va Dios! No sabía que hacían eso, tío. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! No sabía que hacían eso, de verdad, ¿eh? ¡Qué buena! Bueno, ¡ostras! No he puesto la puerta. Ya sabía yo que me faltaba algo. Siempre me pasa lo mismo, tío. Entonces, a 6 de. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, 1, 2, 3. Espera, 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 espera. ¿A qué he calculado mal ya? Ah, no, a 5, a 5. O sea, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Y esta, vale. Y ahora cogemos esta. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí la puerta. Eso es. Y la última. 1, 2, 3, 4, 5. La puerta aquí. ¡Eh! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡No! ¿Seis cabrones? Sois unos cabrones, de verdad, ¿eh? ¡Ahora se me escapan todos! ¡Quita! ¡Coño! Claro, es que no puedo poner esto si no es. ¡Joder! ¡Hala! Todos fuera. Se me ha. ¡Me cago en! Se me han mezclado aquí. ¿Pero qué hacéis ahí? O sea. ¡Fuera ahí! Es que no quiero romper porque me van a salir las vacas. Cago en la leche. Sabía que tenía que poner las puertas antes. ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Joder! ¡Me cago en ser! ¡Que está matando a las gallinas! ¡Sea cabrón! ¡Qué cabrón, tú! Mira, ya sé otra cosa, tío. Vale, otro menos. ¡Me cago en! ¡Que no me mates a las gallinas! A ver, ahí.
¿Me cago en que tengo ocelotes aquí también? ¿De verdad? ¡Qué cabrones! No sé para qué valen, pero molestar, molestan que te cagas, ¿eh? Ahí. A ver. Vale, vale. Vale, vale. No hay más, ¿no? Que no quiero que me coman más a mis animales. Sabía que te habías escapado, capullo. Ven pa' aquí, no te vas a escapar, ¿no? Mira, mira cómo se escapa. ¿Cómo se escapa el cabrón? Ven pa' aquí. ¡Hala! ¡Fuera! Pues nada, ahora sí que tenemos la granja de animales tranquila. Jodiar ahora, pobrecitos. Pobres gallinas, tío, me dan pena y todo. Pues creo que voy a dejarlo así. A ver, un momento que me... Esto voy a adornarlo mejor con no sé, con cosas, porque queda muy plano. Pero eso ya veré. Igual aquí arriba quiero hacer algo, o sea, como una especie, no sé, de una caseta o así. Ya veré, tengo la cabeza, pero bueno, ya veré. Y aquí quiero poner caballos y la caseta de caballos aquí arriba. Pero bueno, eso ya veré. Ya veré cómo lo hago, pero es un proyecto futuro. O sea, quiero hacer como el techo de esto, conectar el techo con esto, aquí hacer una caseta de caballos y que puedan salir aquí como que este es su parque, vamos a decir, ¿no? Entonces, si me sale bien, saldrá una cosa bonita. Pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, un like info. Espera un momento, voy a cambiar esto antes de irme. Así. Voy a poner hierba aquí normal, ¿vale? Para que sea como, no sé, un parque verde. Que no haya huecos. A ver. Así, bien bonito. Eso es. Bien, bien, bien. Así, así. Ya veis qué bonito queda. Ah, todo verdecito. Así. Bueno, ya veis que vamos redondando la casa. Ya no queda tanto como antes. Antes estaba muy vacío todo. Ahora vamos rellenando la casa, que es lo bonito, ¿no? Ahora ya está quedando redondo. A mí por lo menos es la parte que más me gusta, porque antes como que no tenía nada forma. O sea, cogías una forma general, pero no tenía una forma la casa. Y ahora ya... ahora es cañero ya. Vale. Muy bien, bueno, vamos a hacer esto por... así. Y así. Fijaos, ahora sí que queda todo verde. Mira qué bonito. Pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votad, compartir el vídeo y comentar a ver qué queréis que haga, ¿vale? Si os parece bien la idea de poner una caseta aquí encima para los caballos. Y bueno, ya veis que la cosa está ya redondándose. Ya hemos hecho toda esta parte, hemos hecho la granja. Bueno, tenemos que retocar algunas cosas, pero ya nos metemos al interior de la casa. Vamos a poner pequeños detalles aquí por afuera que quede mucho mejor, que no sea tan plano la casa. Y bueno, espero que os esté gustando. Nada, si os ha gustado, pues todo eso que os he dicho. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!